Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a su canal local de Miato. Pasamos a revisar todo el informe y las noticias. Y le contamos que Quillico tiene un 93% del periodo de vacunación contra el sarampión. Durante este año hemos sido testigos de cómo el sarampión ha afectado a personas en nuestro país. De hecho, esta enfermedad altamente contagiosa ha alertado a las autoridades a tomar cartas en el asunto, agilizando una fuerte campaña de vacunación para los niños, la que se extendió hasta el próximo 30 de noviembre. María Irribarra, enfermera del CEFAM Quilleco, nos cuenta que Quilleco se encuentra en el tercer lugar de la campaña con un 93,6% y solo faltan los niños que están con una patología crónica. Súper bien, estamos en tercer lugar, casi ya por cumplir la meta de un 95%. Al día de ayer llevábamos un 93,6% de cumplimiento en las edades comprometidas en esta campaña, que son de un año a 5 años, 11 meses, 29 días. Lo que nos está faltando son los niños que están con alguna patología respiratoria en estos momentos, que están con medicamentos y se están haciendo las visitas y la vacunación a domicilio. El contagio que se produce mediante el contacto con agua o líquido proveniente de la nariz, boca, garganta o secreciones de la persona afectada tiene los siguientes síntomas: tos seca, rinitis aguda, conjuntivitis, cefalea, fiebre alta. Sin embargo, uno de los síntomas más visibles son las marcas cutáneas, las que por lo general aparecen después del tercer día, comenzando por la cabeza y luego propagándose por el resto del cuerpo. En este sentido, es de suma urgencia que los menores se vacunen. Sin embargo, la dolencia la puede presentar cualquier persona y de cualquier edad. Por lo mismo es que el Ministerio de Salud extendió el plazo hasta finales de este mes de noviembre. Y para los que falta, solamente le queda hasta el 30 de noviembre para protegerse. PDI comienza investigación reservada para frenar robos de cables en el Biobío. Los delincuentes que roban cables del tendido eléctrico se exponen a morir electrocutados, como ha ocurrido en distintos sectores de la provincia del Biobío. La advertencia la realizó la Policía de Investigaciones, que creó un grupo especializado para la persecución de este delito, con el fin de ubicar y detener a los autores de estos hechos. Al respecto, el prefecto Carlos Illesca, jefe de la Prefectura Provincial de la PDI Los Ángeles, sostuvo que este es el riesgo al cual se exponen los individuos que se concertan en lugares apartados de los centros urbanos para cometer estos actos que ponen en riesgo su seguridad y dejan sin energía eléctrica preferentemente a diversos sectores rurales. Para frenar el robo de cables de electricidad, la PDI inició una investigación reservada que cuenta con la colaboración de las empresas suministradoras y distribuidoras de energía, recordó Illesca. Cabe indicar que al acercarse las fiestas de fin de año, los delitos de este tipo y en general la mayoría de los ilícitos aumenta, según las estadísticas policiales, por lo que los operativos también se incrementarán para evitar que la ciudadanía se vea expuesta a quedar sin energía eléctrica en fechas tan especiales como Navidad o Año Nuevo. Y Quilleco tuvo una excelente acogida de la tercera Feria de Servicio de Turismo y Productivo del Territorio Biobío Cordillera. El Castaño de O'Higgins, en la localidad de Las Canteras, en la comuna de Quilleco, fue el tercer lugar elegido para realizar la tercera muestra de servicio turístico y productivo del Territorio Biobío Cordillera, donde convergen las 7 comunas que pertenecen a dicho territorio. Las 7 comunas que pertenecen a la mesa representan el 23% del territorio regional y son Tucapel, Antuco, Quilleco, Santa Bárbara, Alto Biobío, Quilaco y Mulchen, quienes tuvieron presencia los 3 días de exposición que duró esta feria, la cual comenzó el viernes 13, cerrando el domingo 15 de noviembre, casi a medianoche, donde los asistentes, además de disfrutar de artesanías y comidas, bailaron y disfrutaron de las muestras artísticas que trajo cada comuna. El dueño de casa, alcalde Rodrigo Tapia Abello, se mostró muy grato de dar las palabras de bienvenida a dicha actividad, donde solo tuvo palabras de bien para la organización de dicha mesa territorial, agradeciendo a su vez a sus pares, a los concejales que estuvieron presentes, apoyando a sus comunas y Pamela Navarro de Cernatur. Máximo Salamanca, presidente de la Mesa de Turismo Público-Privada del Territorio Biobío Cordillera, subrayó que esta fiesta tiene que ver con la producción de las distintas comunas, las cuales son muy similares, expresando que las 2 muestras anteriores se realizaron en la comuna de Los Ángeles, lo cual tenía un doble propósito: primero, promover el territorio cordillera y a su vez abrir espacios de mercados para los microempresarios, emprendedores y artesanos, y comentó que desde ahora se toma un nuevo rumbo donde se comenzará a realizar en cada una de las 7 comunas, comenzando por Quilleco, donde se pretende realizar la ruta ojiguiniana.
Es una fiesta, ¿verdad?, que tiene que ver con las vocaciones productivas de cada una de las comunas del territorio Biobío Cordillera, que son muy, muy, muy similares, ¿ya? Y esa es una de las razones también porque este territorio fue clasificado de esa forma. Nosotros como mesa de turismo ya hemos trabajado mucho tiempo, desde el año 2006 adelante, y esta corresponde a la tercera versión. Las dos anteriores fueron en la ciudad de Los Ángeles, que tenía el objetivo de promover el territorio en la capital provincial. Y así de esa forma empezar a atraer gente hacia las comunas socias del territorio. Y este año hemos decidido, ¿no es cierto?, de al igual que como lo hacemos con las reuniones que son itinerantes, una en cada comuna, mensuales, también decidimos ahora en este caso anualmente hacer la feria en cada una de las comunas que componen el territorio. En esta ocasión correspondió a la comuna de Quilleco, porque además deseamos impulsar, ¿no es cierto?, un proyecto muy sentido de la comuna que tiene que ver con el padre de la patria, Bernardo O'Higgins. Según lo explicado por Salamanca, esta feria quiso mostrar a los emprendedores de cada comuna, así entregar a los visitantes la alternativa que más les acomode, siendo este muy diverso en cuanto a comida y alimentación. Con esto se espera aumentar los panoramas en cada comuna, para que así aumente la estadía de los visitantes en ella, lo que se transforme en recursos. Vamos a una pequeña pausa y de inmediato volvemos con más noticias. Un robo que Daniel nunca llevó a cabo. Porque la persona que acostumbraba a pasarle un arma fue arrestada por entregar armas a menores de edad. Y ahora deberá cumplir entre 4 y 20 años de cárcel. La nueva ley de control de armas le da más protección a los chilenos, incorporando nuevas armas prohibidas, penas de cárcel más altas y más exigencias para su inscripción. Armas más controladas, chilenos más protegidos. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile. Es dentista y Laura, trabajadora de casa particular. Isabel, al igual que Laura, deberá firmar un contrato que especifique cuáles serán sus derechos y deberes. Para Isabel, no es su obligación usar su uniforme en espacios públicos. Para Laura, ahora tampoco lo será. Isabel recibe un pago por sus horas extras. A Laura, ahora también se las pagarán. Isabel tiene todos los domingos libres para disfrutarlos con su familia. Laura ahora también los tendrá. Desde este 1 de enero, las condiciones laborales de Laura y de todas las trabajadoras y trabajadores de casa particular mejorarán. Distintos trabajos, los mismos derechos. Dirección del Trabajo, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Y ya estamos de vuelta y le contamos que tras escasez nacional llegaron las vacunas para recién nacidos con 5.100 dosis. Minsal retoma vacuna contra el BCG en la región. Durante los primeros días de noviembre, los centros de salud públicos no hubo vacunas contra la tuberculosis tras el desabastecimiento causado por el retraso del laboratorio que fabrica la vacuna. Pero de manera momentánea, el país vecino, Perú, envió 30 dosis y desde esta semana la Serimi de Salud comenzó a restablecer todas las maternidades de la región a objeto de realizar vacunación BCG, Bacilo Calmette Guerin, de los niños nacidos en el mes de noviembre que tenían pendiente su dosis.
Dicha inmunización evita formas graves de tuberculosis y sufrió un retraso debido a que el laboratorio Svenfarm de Dinamarca postergó su entrega, lo que fue notificado por el Ministerio de Salud la primera semana de noviembre. ¿Por qué pasó esto? Diversos medios internacionales están planteando que la vacuna es muy barata de hacer y se margina muy poco, por lo tanto los laboratorios están dejando de hacerla, por lo tanto la mejor opción sería que los propios gobiernos tienen que empezar a subvencionar que la produzcan la dosis. Debido a la ausencia de la dosis, el Ministerio de Salud solicitó ayuda a la Organización Panamericana de la Salud, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, para realizar una búsqueda en la región que permitiese determinar qué país podría prestar el insumo a Chile hasta que llegara la partida definitiva. Así lo explicó Paola Sepúlveda, encargada regional del Programa Nacional de Inmunizaciones de la Seremi de Salud. Las vacunas que arribaron desde Perú al MINSAL pertenecen al laboratorio Serum Institute of India, la cual cuenta con respaldo de la OPS y dentro de sus características destacan que es usada en la prevención de formas graves de tuberculosis a través de una dosis de 0,05 ml para niños con edad menor de un año, incluyendo los recién nacidos, y administrada intradérmicamente. En ese contexto, el seremi del ramo, Mauricio Carriaga, aseguró que las dosis están llegando a la provincia. A la región llegaron 5.100 dosis, que están siendo distribuidas, 3.600 en Concepción y Arauco, 500 para Biobío y 1.000 para la provincia de Ñuble. Sobre la enfermedad que evita, Carriaga explicó que la vacuna BCG se aplica al recién nacido y constituye una medida preventiva importante para reducir en un 80% los riesgos de desarrollo de la enfermedad de los niños. Si bien no evita la infección tuberculosa, lo que hace en caso de infección es favorecer al control de la enfermedad, evitando que el bacilo de Koch, que es el germen causante de la tuberculosis, se disemine por la sangre a todo el organismo, agregó la autoridad sanitaria. Dentro de las reacciones adversas, solo figura una reacción local en el entorno del punto de inyección de 2 a 3 semanas después de la administración de la vacuna, cuya cicatrización ocurre espontáneamente dentro de 6 a 12 semanas. La vacuna BCG está contraindicada en déficits inmunitarios congénicos, leucemia, infecciones VIH o cualquier otra condición en que la inmunidad natural esté alterada, así como en sujetos que estén recibiendo la terapia inmunodepresiva, corticoides, esteroides y radioterapia, entre otros casos. Y esta es una muy buena noticia para Los Ángeles porque fíjese, en 6 meses podría estar habilitada la farmacia popular. La mañana de este lunes, el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, realizó una reunión informativa para dirigentes sociales y de la tercera edad, en donde dio a conocer 3 diversas gestiones. En 6 meses podría estar habilitada la farmacia popular en la comuna. El jefe comunal afirmó que este proyecto no debiese existir, pero dado el elevado costo que tienen los medicamentos para las personas, la medida pasó a ser una necesidad para la comuna. En estas dependencias se podrá atender a todos los angelinos sin distinción, indicaron. Según las pretensiones de la entidad edilicia, en 6 meses debiese estar operativa la farmacia popular, la cual beneficiará a todos los vecinos de Los Ángeles, incluso a aquellas autoridades que se niegan a la medida, sentenció el alcalde Esteban Krause. La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Los Ángeles, María Cristina Martínez, afirmó que sin duda es una gran medida y una necesidad para toda la población. El poder optar a este beneficio será una gran ayuda para todos los habitantes de la ciudad. Asimismo, la dirigente de la Unión de Adultos Mayores Santa María de Los Ángeles, Antonieta Martínez, aseguró que este tipo de iniciativas debiesen ser replicadas en todo Chile, ya que tienen directo beneficio para los vecinos y principalmente los adultos mayores, quienes mayores gastos generan en medicamentos, pese a que tienen pensiones que son irrisorias. Para poder comprar estos medicamentos, lo primero es un proceso de inscripción que será informado en los próximos días. El stock de los remedios será previa reserva, ya que la municipalidad no tiene la facultad de almacenarlos. Todo el proceso de ejecución está a cargo de la Diteco. Los separamos un instante y luego volvemos con más noticias. Bye.
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. La droga no solo afecta al que la usa, nos afecta a todos. Senda, Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, Ministerio del Interior, Gobierno de Chile. Y ya estamos de vuelta y con una muy buena noticia, porque fíjese que el proyecto energético genera más de 20.000 empleos en la provincia. Los 10 proyectos de inversión relacionados con el sector energético, específicamente la creación de parques eólicos, que a la fecha están aprobados en la provincia del Biobío, generarán más de 20.000 empleos, tal como lo confirmó la Seremi de Energía Carola Venegas en su visita a Los Ángeles. La secretaria regional agregó que además tiene 3 proyectos más en proceso de calificación, lo que se sumarán a las oportunidades de empleo para los habitantes del Biobío. Nosotros vemos que esto tiene un impacto en el desarrollo económico en general, con todo el proceso energético que está teniendo nuestro país, y en especial la provincia del Biobío, va a requerir hasta 20.000 empleos. Por lo tanto, es importante que las instituciones conozcan esto, que preparen a sus profesionales y que también exista la posibilidad de que estos no solamente trabajen de manera directa, sino que igualmente presten otros servicios relacionados con esta instalación. De estas iniciativas, 7 se instalarán en Los Ángeles, 3 en Negrete, 2 en Mulchen y 1 en Laja, las que en conjunto suman una inversión que supera los 2.345 millones de dólares. Por otra parte, la Seremi destacó que son muchos los beneficios que traen estas plantas eólicas a la zona. Son variados los beneficios. Uno de ellos es que el desarrollo eólico puede tener una convivencia con la agricultura y la ganadería. La verdad es que estos funcionan en su mayoría con modelos de negocios, en donde el desarrollador eólico no compra la tierra, sino que la arrienda, y el dueño de ese terreno no tiene que restringir su actividad agrícola, porque puede realizarla de todas maneras, pero obteniendo un ingreso adicional por el arriendo. Los impactos que puede tener una central eólica son principalmente 2. El primero tiene que ver con el ruido, el cual ha ido disminuyendo a medida que la tecnología avanza, y por el cual hay normativa que indica cuál es el ruido que puede tener la fuente de emisión en las distancias de los lugares poblados, y por lo tanto esto hoy en día es materia que se fiscaliza a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, así lo manifestó Carola Venegas. El segundo impacto tiene que ver con la colisión de aves. Nosotros mostramos varios datos que establecen que la generación eólica no es un gran incidente en la colisión de aves. Hay otro tipo de situaciones como la construcción de edificios o las mismas torres de alta tensión, que tienen mucho más impacto. Sin embargo, hemos puesto a disposición una guía para prepararnos en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero para la evaluación ambiental de los proyectos eólicos en la línea de transmisión, de modo que se puedan identificar, mitigar y hacer un seguimiento del impacto cuando esto ocurran. Ponga atención en la siguiente nota, porque fíjese que llaman a postular al programa de alimentación de vacaciones. 150.000 raciones alimenticias se esperan entregar en las actividades recreativas organizadas por JUNAEB, fundaciones y u otras organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil. JUNAEB reiteró el llamado a postular a una nueva instancia del programa de alimentación de vacaciones, el que a través de la entrega de raciones alimenticias apoyará jornadas recreativas correspondientes a colonias escolares y vacaciones en escuelas que se realicen en diciembre. Este nuevo proceso se suma a las que se realizarán anualmente durante las vacaciones de verano, enero y febrero, invierno, julio y primavera, septiembre. La entrega durante diciembre será de 13.349.000 raciones de alimentos que puedan beneficiar a 1.907 niños y niñas de la región del Biobío. En el caso de las vacaciones en escuelas, el servicio de alimentación entregado por JUNAEB consiste en raciones de desayunos y almuerzos, y en las colonias de verano, por tratarse de actividades que incluyen pernotación de los niños, se entregarán 4 raciones diarias: desayuno, almuerzo, once y cena. El servicio también considera la entrega de raciones a los adultos que acompañen a los escolares en estas actividades.
JUNAEB explicó que las instituciones interesadas deberán postular presentando sus proyectos, lo que deben enfocarse en la promoción de estilo de vida saludable, igualdad de género, derechos de los niños y niñas y jóvenes, trabajo en equipo, talleres de cocina, vida sana, entre otros. Las postulaciones estarán abiertas hasta la última semana de noviembre. Los proyectos deben ser entregados en las oficinas de partes de las direcciones regionales de JUNAEB de acuerdo a los plazos estipulados por cada región. Paralelamente, JUNAEB también apoya con raciones alimenticias a los estudiantes de educación superior que realicen trabajos voluntarios. Los proyectos presentados por los estudiantes deben estar orientados a beneficiar a niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad. En las actividades, la institución entrega 4 servicios de alimentación a los voluntarios y contempla también raciones para los beneficiarios. La postulación se puede realizar hasta el 27 de noviembre. Las instituciones y estudiantes interesados en postular a estos programas pueden obtener más información en www.junaep.cl. Entonces quedan todos invitados a postular de este beneficio. Ahora quedan totalmente informados entonces con las noticias. Les invito a revisar el pronóstico del tiempo y esto es junto a la Dirección Meteorológica de Chile. El informe del tiempo para Quilleco, 15 la máxima, 2 la mínima, fresco con nubes y sol. Viernes, 18 la máxima, 8 la mínima, nublado. Sábado, 18 la máxima, 9 la mínima, nublado. Domingo, 20 la máxima, 7 la mínima, parcialmente nublado. Lunes, 22 la máxima, 6 la mínima, parcialmente soleado. Para Cantera, jueves 15 la máxima, 2 la mínima, fresco con nubes y sol. Viernes 18 la máxima, 8 la mínima, nublado. Sábado 18 la máxima, 9 la mínima, nublado. Domingo 20 la máxima y 7 la mínima, parcialmente nublado. Lunes 22 la máxima, 6 la mínima, parcialmente soleado. Para Tucapel, jueves 19 la máxima, 13 la mínima, fresco con nubes y sol. Viernes 14 la máxima, 7 la mínima, nublado. Sábado 15 la máxima, 5 la mínima con algunos chubascos. Domingo 16 la máxima, 6 la mínima con intervalos de nubes y sol. Lunes 18 la máxima, 1 la mínima con algunos chubascos. Para Los Ángeles, jueves 17 la máxima, 4 la mínima, fresco con nubes y sol. Viernes 20 la máxima, 8 la mínima, nublado. Sábado 20 la máxima, 9 la mínima, nublado. Domingo 22 la máxima, 7 la mínima, agradable con nubes y sol. Lunes 23 la máxima, 8 la mínima, soleado. Y ahora sí, totalmente informado entonces con las noticias y el pronóstico del tiempo, les invito a revisar nuestras redes sociales y a quedarse en la programación de TV Sur. Que tenga una excelente noche.